Good evening, teacher. Hi, welcome, welcome. How are you? I'm fine. And you? Okay. Oh, I'm doing great. Okay. I'm doing great here. Hey, teacher. Hey, hello. How are you? I'm fine. I just want to tell you that I'm driving right now. So. Okay. I'll just have you as a listener. Okay. Okay. Just stay connected, Efrain. No problem. Okay, thank you. All right. I will stop your video also. Okay, let me see. Okay, class. Is it raining? Is it raining where you at? Argueta, hello, Argueta. Is it raining? En Santa Ana todavía no, pero está bien negro en el cielo. You hear it here? Lo pueden escuchar. Sí. Lo mío. Después de Santa Tecla, Santa Tecla, Santa Tecla, cuando llega Santa Tecla, Santa Ana, como que 45 minutos después. Okay. I hear a lot of echo, right? A lot of echo. Johnny, is it raining? Is it raining? No, yet. Yet. Algo está mal con el audio. Con el audio. Let me see. Oh, I'm sorry, teacher. It's me. What happened? What happened? I'm sorry because I'm connected to the car. The microphone is on. Sorry. Okay. Let me see. All right, class. I know it's raining. It's raining over here where I'm at, right? It's raining very, very hard. But remember, if the power goes out, you stay connected. Ustedes quédense conectados. All right. It's raining hard over here now. So, aquí en San Miguel, right? So, it's raining pretty hard. Let me see. Okay, class. We will begin. It's already 8 o'clock, and today we have some new topics that, let me see, we are going to cover that are new. Right? It's, les tengo bastante contenido, just in case, por si acaso se confunden un poco con el could y el would. Would you mind and could you? Right? There's a little bit of difference, especialmente en la área estructural y gramatical. Por ejemplo, nomás para empezar, would you mind, cuando usamos esa frase, would you mind, el verbo que sigue con ing es un gerundo, right? It's a gerund. Whereas when we use could, the verb is in present simple, en el presente simple. But I'm going to show you some of the structure, and I hope, y espero que le hayan dado una repasadita al contenido. Right? I only asked you to look at page 29 and page 30. Right? Those two pages. 31, 32, 37, 38, 30. All right, vamos bien. Great. All right. Let me take the attendance first. First thing popping. Okay, so yesterday, ayer les mandé todo. Right? Les revisé sus trabajos, algunas les hice observaciones, and then on some, you just le put un chaquetito, like a little thumbs up, means you did good. Si había una palabrita o algo que estaba incorrecto, ahí le di la modificación. But for the most part, it was good job, right? It was nice to see, me dio gusto ver the business cards al final, right? Las vi todas. So it was very nice, right? Some of you were very creative, it was very nice. And some of you use technology, right? Some of you use technology. Now, let me see. Okay, vamos a ver aquí. Ah! Tengo aquí.
Okay. 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 Well, hello, Misael and David Rivera. Hello. Hello, teacher. Hi, welcome. Hello, okay. Teacher. All right. Okay, estoy viendo aquí las notificaciones de administración. Right? Remember que cuando ustedes faltan, les van a llamar. Right? Y aquí está administración ahorita en la conferencia, okay? So, aquí es un miembro administrativo. So, remember, cuando ustedes faltan, siempre los van a contactar, right? Y es curioso que siempre faltan ustedes dos al mismo tiempo. All right? So, remember that. Okay? So, yesterday, yesterday le subí todas las notas ayer y me dio gusto ver que todos cumplieron antes de las 12. Argueta, thank you, right? Thank you, all right? Jorge también y José Daniel Argueta, justo a tiempo, right? A medianoche, porque se acuerdan que me estaban pidiendo también el reporte de ustedes, right? Por si algunos. Se les ha olvidado, ese reporte es aparte, right? No tiene que ver si cumplieron o no con las tareas en la plataforma, sino que tiene que ver con el desempeño en la clase, right? Si participan, si encienden las cámaras, todo eso, yo pienso que ya lo deben de saber, y si no encienden las cámaras y todo eso, pues al final yo pongo ahí el día que no la activaron y el día que sí la activaron, y así sumo los días y yo pongo el reporte final. Porque INSAFOR, les voy a ser sincero, INSAFOR quiere saber si las becas están siendo utilizadas de debido modo, ¿verdad? Si ellos dicen, bueno, si ustedes se comprometieron a cumplir con los requisitos, ellos quieren saber si de verdad están cumpliendo esos requisitos. ¿Vale? Eso es todo, no es que sea algo más. Y recuerden que hay un listado bien amplio de solicitudes de becas, ¿verdad? Y si hay algunos que no lo toman en serio, pues tarde o temprano se les puede llamar la atención o darle la oportunidad a alguien más, right? Pero yo espero que todos ustedes continúen, y yo sé que la mayoría aquí siempre se esfuerza y siempre participan, que es lo que yo he puesto en el reporte de anoche, right? Todos aquellos que participan y siempre dan opiniones, eso siempre lo pongo en el reporte medio. Y lo que se hace es un reporte medio, y si hay algunas cuestiones ahí que se pueden observar, y si hay un mejoramiento al final, pues eso también se toma en cuenta, porque hago uno al final también del módulo. All right, so I'm going to take the attendance. Okay. Let me see. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present. Okay. Let me see. All right. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Eloisa Beatriz Mercado. Okay. No answer. Gerardo Efraín. Present. Okay, thank you. Let me see. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny. Present. Okay, thank you. All right. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Okay, thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present, teacher. All right, thank you. José Daniel Argueta. Present. All right. Thank you. José David Rivera Aquino. Present, teacher. All right. Let me see. José Santiago Escobar.
Present teacher. All right, thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. All right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. All right, let me see. Okay, recibiste un mensaje, right? Misael? Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. Okay, bye. All right. Y pues David, usted sí contestó la llamada, ¿verdad? El mensaje. Sí, sí, mi hermano, por la tarde. Right. Aquí puedo verlo. Ok, no problem. Oscar Coreas. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present, teacher. All right. Vicky. Vicky? Okay, no answer. Victoria? Present. Okay, great. And Jessica? Present. All right, no problem. All right, let me see. All right, great, great. Awesome. Okay, let's continue. Now, this new unit, we are on unit 3, okay, la unidad 3. Oh, I forgot to tell you, right? Ay, siempre se me olvida. Ay, pero ya pienso que se me olvidó preguntarle, ya no está aquí la Mi compañero administrativo ya se salió de la conferencia. Vaya. There are some new programs. Hay algunos nuevos programas que se están tomando en cuenta, ¿ok? Esos nuevos programas de que son administrados por INSAFOR, totalmente financiados por ellos, y que si ustedes quisieran tomarle la ventaja o el provecho a eso, ok, ténganlo en mente. Son programas que si ustedes quieren tomarlos, como decir, quisiera algo extra, you can, right? Puede. ¿Cuáles eran algunos que mencionaron? Aquí, si alguien lo vio, que fue el otro día, el 16, hace como 3 días, que era el marketing digital, right, en Microsoft Excel y Adobe PS AI en PR. Eso viene muy pronto, right? Usted puede, ajá, hay varios, right? En si ustedes quisieran incorporarse en otros cursos como este, que sería como este de inglés y otro, lo pueden hacer, ok. Ahorita eso está en el trabajo, nomás para que lo empiecen ya a pensar o ya como a evaluar, como decimos. Y si ustedes quieren, lo pueden hacer, tomar esos cursos totalmente financiados por INSAFOR. Y a la misma vez, lo único que no, lo que yo he entendido, right, y como ya se salió de la. Este compañero administrativo que estaba aquí, no sé si va a entrar de nuevo, pero bueno, contar que no choquen con los horarios, eso es lo ideal, lo principal, ok. So, contar que no choquen los horarios, lo que yo he visto es que sí pueden tomar otro aparte de este, right? Sí, teacher. Yes. Uh-huh. Dígame, ok. No sé todos los datos, por eso está. Es que cuando estaba administración aquí se me olvidó hacer y ayer lo iba a hacer también, right? Pero. Y bueno, para ver el listado de qué tipo de. ¿Cómo se llama? De temas. De temas que hay temas. Para estudiarlos. You can. Bueno, estos son los que han puesto aquí. Y Lisette, usted mencionó otro, right? Sí, diseño gráfico, Excel. Marketing.
Okay. Eso es lo que habían puesto acá. Okay, there you go. Right? So, esos están como... Teacher, una pregunta. Para hablar con ellos, más o menos para saber los temas que va en cada, digamos, a mí me gustaría marketing digital, ¿verdad? Okay. Pero para ver si realmente me meto de lleno, me gustaría saber la temática antes. O sea, okay. Para ver si realmente lo tomo o no, ¿verdad? Exactly, right? Lo que yo entiendo es que han proporcionado esto a ustedes ya que están inscritos. ¿Ok? Ustedes que ya están inscritos, o sea que ya está el papeleo administrativo para ustedes, se les está brindando esta oportunidad para que sean los primeros en conocerlo. ¿Ok? Y quizás se les haría más fácil porque ya está el papeleo en la área administrativa. Disculpe. Administrativa, por lo cual se les ha brindado esto como para que, hey, para que lo piensen, como usted, Conrado, que está mencionando, y a la hora de empezar los cursos, pues usted ya dice, yo ya sé que quiero tomar este, y ya lo puede tomar. Ahora, sobre la temática y todo, no tengo yo esos datos, right? Nomás sé que viene pronto, pero no tengo como decir ahorita para demostrárselo. Si los tuviera, con gusto se los compartiera, right? Yo no voy a tratar de ocultarlo, right? Pero si yo lo tuviera, o el momento que me lo den a mí, yo con gusto se lo comparto a ustedes para que aprovechen, right? Otra oportunidad para ustedes, right? Así sería, right? Pero créanme que... Ya que usted me lo mencionó, Conrado, Argueta, ¿quería decir algo usted, José Argueta? Generalmente, ¿de cuáles son los temas, verdad? Si solo es ese tipo de tema o hay otros temas donde podría aprender algo más. Ok, yo lo que voy a hacer es que voy a estar pendiente. And probably next week voy a comunicarme con la top administración y ver... una proyección, ¿verdad? Y así yo estar pendiente y ya cuando esté, que me lo den a mí, nomás esté, como dice, pan calientito, ¿verdad? Y yo se los proporciono a ustedes en el momento, ¿verdad? Sin que sean los últimos. Eso sí, estaré pendiente por ustedes, ¿ok? Para aquellos que sí desean tomar algo aparte. Ok. Right? No problem. Ok, no problem. Estaré pendiente por ustedes. Don't worry about that, ¿ok? So let me see. Okay, class, let's continue. We are going to begin unit 3. All right, unit 3. And on page 29. Okay, page 29. La página 29 de su manual. Now there on your manual, it says, can someone read... Vamos, se lo voy a poner mejor. Pero primero vamos a ver the topic for today. All right. This is class number 11. Okay. Estamos en la clase número 11. This is class number 11. Remember, there are 20 classes. Son 20 en total. So we are already past the 50% mark. Can you read the topic, please? David Rivera. The topic, please. Okay. How use how to use Chrome. You and will you meet? Mind. Would you mind? Okay. Would you mind? Very good. Would you mind? That's going to be the topic. That is on page 29 and page 30, okay? Page 29 and page 30. Déjeme apagar un micrófono aquí que... All right. Let me see. It's on page 29 and page 30.
Página 29 y 30, page 29 and 30. We're going to learn how to use could you and would you mind. Hay algo de diferencia, pero todo en referencia a un tema principal. What is today's date, Lisette? Thursday, August 19, 2021. Okay, very good. Very good. Excellent. Today is Thursday, August 19th, 2021. Very good. Thank you, Lisa. Now, as far as the topic, vamos a hacer small talk also. Okay? Small talk porque van a hablar ustedes también. And let me see. Es que yo les tengo actividades fuera del manual también. But let's go to the manual, right? No quiero que alguien diga, el teacher no nos enseñó el manual. Let me see. All right, here we go. All right, this is page 29. Okay, aquí está la página, page 29. Let me see. And this is what you have on your manual. Let's practice. This is just practice. But first, can you read, please, Jose Argueta? Okay. I will be able to. Okay. I will be able to. Able to manipulate requests of the workplace. Excellent. Good job. Good job. All right. So basically it's what it's saying. Ah, remember this unit 3 is based on communication. Communication, right? Unit 2 was socializing, socializando, right? This is communication in the workplace or at the workplace, en lugar de trabajo, comunicación. And you will be able, ustedes van a poder hacer polite requests. ¿Qué significa polite? Right? Unas sugerencias de forma educada, right? No como... No es orden, no. Not in order, not in that way, sino que polite es de una forma... cuando uno dice, hola, buenas tardes, eso es ser polite. Amable, educado, thank you, Lisa. Yes, right? De forma amable, right? Thank you, right? Es bueno que me ayuden a veces en el español, right? Thank you, Lisa. Let me see... So when you do polite requests, no es que, hey, pásame eso, o dame eso, right? Things like that. You say, oh, podrías, right? O puedes, o te molestaría si, cuando uno quiere hacer un request, una solicitud. Now, let's... Una forma amable de dar una orden. Exactamente. Yes. Mahome, yes, that is correct, Argueta. Yes. All right. Let me see. Read right here, please. Johnny, empecemos ese motor, Johnny, let's go. Okay. Do you usually help your coworkers with their talks? No. Tasks. Tasks. Very good. Okay. Do you often ask coworkers to help you with your tasks? Very good. Excellent, right? Tasks son aquellos deberes que uno tiene en la empresa, right? Son como decir, oh, es que yo tengo que hacer esto y esto y esto, right? Y es todo, right? You don't have to, no tiene que, si usted está en la área de, digamos, administración, no andar allá afuera bajando el trailer, right? Bueno, a veces quizás le dice, right? Some jobs ask you to do different things. But for the most part, usted ya tiene asignado, you have already been assigned some tasks, right? Continue, please, David. Practice, third, short, these,
This short conversation with a partner. Very good. Very good. Excellent. So it says practice these short conversations with a partner, right? Practiquen estas conversaciones cortas with a partner. Partner es un compañero. All right. Continue, please. David, continue. Y después sigue Julio. Continue, please, David. Could call you bring of the budget. Budget. Very good. Very good. Could you print out the budget file? All right. Let me see, Julio. Right away, Rita. All right, very good. Right away, Rita. All right, very good. So right away significa ahorita mismo, right? Right away, right? En este momento. De inmediato, right? Right? Yes, right? Could you print out? ¿Y qué quiere decir print out? Could you print out? Es un verbo fraseal, phrasal verb. Could you print out? ¿Alguien lo sabe? Si yo le digo en el trabajo, hey, print out this manual. ¿Imprime esto? Yes, exactamente, Julio, you are correct. Yes, okay. Right? It says, could you, right? ¿Podrías imprimir este budget? ¿Qué significa budget? What minute? I don't know. Budget. File. ¿Archivo? Ajá, ¿de qué? De presupuesto, budget. Budget es el presupuesto. All right, so, and then probably the secretary says, right away, Rita, right? Right away, right? Could you print out? Okay, let's go to the next one. Victoria. Could you mean mind? Opening mind opening the window? Okay, very good. Would you mind opening the window, Jonathan? Sure, no problem. Very good. Sure, no problem. Okay, would you mind? ¿Te importaría, te molestaría si abres la ventana? Ah, sure, dice, no hay problema. No problem, right? Normalmente, cuando uno habla con would you mind, uno responde de forma negativa también, ¿ok? ¿Te molestaría bajarle? No, dice uno, no hay problema. Pero eso no quiere decir que uno no quiera, sino que uno está aceptando. You are accepting the request, lo solicitado. You are requesting the request. You are accepting it. So you say, sure, no problem. Hello, Vicky. Hello, teacher. Hi, welcome. Nice to have you here today. Okay. Thank you. All right, let me see. Teacher. Yes. Can I say right now? It's not say right away. You can say right now, right away, at this moment. I'm on my way, estoy en camino a hacerlo, right? However, you can respond in any way like that in a positive way, Johnny. Okay? Yes. Okay. Yes, you can say right away, at this moment, I will do it. Any positive reaction will be fine, Johnny. Thank you. Let me see. Okay. Now, esto está algo breve. Right? But let's look at this. Request. Vamos a ver qué significa request. Request. Trinidad. Teacher. Solicitud, teacher. Very good. Thank you. Okay. Dele usted entonces.
Puede leer, por favor. Use request as a verb, verb as sometime. Something? Something politely. 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 All right, very good. What is politely? Has something politely. Okay. Politely, cuando uno dice solicitar o pedir algo, politely significa en cortesía, right? De forma cortés, right? I believe Lizette dijo una palabra temprano. ¿Cuál era, Lizette? Cuando estamos hablando de polite. Amable o educado. Yes, all right. So, de forma de ese sentido, right? Politely tiene que ver con la cortesía, amable, those types of things, right? That is asking for something politely, a request, all right? De eso estamos viendo aquí. Would you mind? Could you? Okay? De forma de cortesía, ser amable. Yes. In the form, the call you, sería como que tú, digamos, podrías hacerlo. Exactamente. Podría. In the form to the will you. Would you? Would you? También se puede utilizar, José. O sería como que podrías hacerlo o lo harías. Exactamente. Siempre con el mismo significado de... Si lo puedes hacer de forma de, estás solicitando en forma cortés, right? So you can use could or would. Las dos trabajan de la misma forma, okay? Okay. All right, no problem. So, digamos, Jose, you could use here, en vez de could, you could use would, right? Pero el manual tiene could, pero lo pueden poner would. Y no hay ninguna diferencia como decir, oh, what is, it's the same thing, siempre es con cortesía. Okay, lo que sí cambia es esta. No is the ruler the use of all the world. No. All right. Not really. There's no difference. But there is a difference cuando ustedes utilizan el would you mind. ¿Por qué? Porque después de would you mind, ¿qué ven aquí? Después de would you mind. Would you mind opening? Ajá. ¿Y qué? ¿Qué ven ahí? Opening. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven opening? Present continuous. Ok. Present continuous, right? Pero no es present continuous. Gerund. Es un gerund. El present continuous lleva el verb to be. El gerundo, el gerund, right? Este sería, te importaría abrir la ventana, right? Si este fuera present continuous, es abriendo, right? Pero good try, Ramirez. Good excellent. Por lo menos sé que estabas ahí en la área, right? In the area. With ing, right? The verb with ing. Very good. Very good. Es un gerund. Es un gerundo. And we're going to see it. Teacher. And here, could you? Después de could you, el verbo es simple. 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 Así es la estructura. Es la diferencia. Would you mind? Siempre va a ir después un... Si lo van a poner un verbo, siempre tiene que ir con ing. Siempre es un gerund. Yes, Johnny. No, teacher. You say this. The question. Ah, okay. Okay, I answer your question, right? Respondí su respuesta. All right, very good. Excellent, right? Le leí su mente. All right, now let's continue. Now remember, a request, una solicitud, también puede ser un noun, un sustantivo, right? For example, esto no va, ¿quién ha participado aquí? Conrado, can you read, please? Okay. Use request as a noun. No, something asking for. No, existe es Ed. Asked for. Ah, okay. Asked for. Okay. Something asked for. Excellent. Sigo con la otra. Yes, continue, please. My boss usually
has many requests for me. Okay, requests, request. Okay, so aquí se está, no como un verbo se está utilizando, okay, no es para cambiar como decir, te van a enfocar en esto, sino es una observación, just an observation. Request, cuando uno dice, es que él me hace muchas solicitudes, o ella, la jefa, right, un montón de solicitudes, estamos hablando sustantivos, right, o si uno quiere decir, la solicitud que me dieron, the request that they offered me, right, as a noun also. So remember that puede, algunas palabras pueden ser verbos y algo otras sustantivas, como cosas, right. ¿Se acuerdan una que les di yo una vez? Que puede ser un noun or a verb. Algo que está en el agua. ¿Se acuerdan de una palabra que les di que estaba en el agua? Vamos a darle un ejemplo fuera de aquí. ¿Okay? Les voy a dar un verbo que puede funcionar como un objeto o algo y un verbo. Si yo quiero decir, yo pesco en el océano, digamos, para no hacer una gran oración. How would I say it? Yo pesco en el océano. I am pesking also. No, no. Mm-hmm. I am es yo estoy. I am. Ah, very, no. Yo pesco en el océano. Presente simple. I fish. In the ocean. In the ocean, yeah. In the ocean. Yo pesco en el océano. Julio, la forma que usted lo dijo es present continuous. Yo estoy pescando en el océano. I am fishing. Pero eso es present continuous. Aquí, presente simple. Yo pesco en el océano. I fish in the ocean. Y si yo quiero decir... Yo me comí un pescado. I eat fish. Okay. I eat a fish. Okay, eso que es presente, ¿verdad? Vamos a hacer presente. Yo como pescado, right? In past, comí un pescado. I ate. A fish. Okay, yo comí un pescado. Now, vean aquí fish y aquí fish. Right? Aquí es verbo y aquí es noun. Here is a verb and here is a noun. Un noun, un sustantivo, una cosa. Lugar, person, place, thing, or idea, es lo que significa un noun. Right? Fish. Para darle un ejemplo de lo que está diciendo aquí, request, right? So here como verb y aquí como un noun, right? Yo comí un pescado y yo pesco en el océano. I fish. Voy a ver cuál. Right? That's just an example. Okay. Now, let's continue. Now, aquí ya no hay nada más. Right? There's nothing else. So, here, no hay mucho tampoco. All right? But, yo les tengo esto bien ampliado. Incluso tengo algunos dibujos para ustedes. I have some pictures for you. Okay, now, can you read, please, Vicky. Okay, how? Number five. Yes. How to use could you and could you mean? Would you mind? Would you mind? That's all, Vicky. Very good. Continue. Use could and... Would you mind to ask polite request? Very good.
Use could and would you mind to ask para solicitar, right? Algún pedido que usted quiera, una sugerencia, right? A request, una solicitud. Cualquier cosa que usted quiere que alguien más haga, right? De forma cortés, amable. Let me see algunas indicaciones, right? Let me see, vamos a preguntarle a Coreas. Hello, Coreas. Let's go, Coreas. Hello, teacher. Okay, can you read letter A? Okay, okay. You are going to be letter A, Coreas. And I want, let me see, Jessica. Okay. Okay. Okay, Jessica, you are going to be letter B, okay? Okay. All right, great. Okay, Coreas, begin, please. Call you, call later? Okay, empecemos bien. Could you? Okay. Could you call me later? Okay. Could you call me later? Very good. Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Very good. Hey, van bien. Así me ya, en coordinación. Very good. Thank you, Coreas. Right? So, let's say Coreas is asking Jessica, right? Could you call me later? ¿Me puede llamar después? Sure. Como podemos ver aquí, Johnny, lo que usted estaba mencionando, diferentes formas de responder, right? Right away, no problem, sure. In a minute. Lo vamos a ver aquí otras formas de respuestas, right? Good job, good job. Here we're using could, right? Por favor, hagan esta observación. Después de could you, el verbo viene simple. Contact, make, call. Okay, remember that. Recuérdense de esa estructura. No la vayan a confundir con esta, con el gerundo. With the gerund. Do not get it confused. Okay. Here we use could and then the subject and then the verb in simple present. Okay. Let me see. Next, A and B. Voy a seleccionar a dos. I'm going to select two and it's going to be Alejandro. All right, you and Lisette. All right, Alejandro, you are letter A. Lisette, you are letter no. Anteriormente, Jessica fue letter B, so esta vez. Lisette, usted va a ser letter A. Usted va a ser la inicial. And Alejandro will be letter B. Okay? Okay. Go ahead. Could you meet? Would you mind calling the flight manager? Right away. Could you mind? Would you mind getting opinion, man? With the HR R for me. R HR for me in a minute. Would you make mine? Would you like sending this box to the cleaning department? Not a problem. Very good. Excellent. Good job. Good job to the both of you. Excellent. So would you mind? All right. Would you mind? Mira, te molestaría llamar al gerente de planta, right? Would you mind getting an appointment with the HR? ¿Qué significaba HR? Human resource. Very good. Human resources. Resources. Very good. Very good. Human resources, right? And right here it says, would you mind sending, right? ¿Molestaría mandar esta caja to the cleaning department? Not a problem, right? Not a problem. This right here es la estructura
pero prácticamente como historia, right? Y yo creo que si la leen todos más se van a confundir con la estructura. ¿Cuál es la estructura? Después de would you mind, ¿qué viene? ¿Un qué? Después de would you mind? Segundo. A gerund. A gerund. A gerund. Después de would you mind viene un gerund. ¿Y qué es un gerund? Un verbo con ing. Right? Después de would you mind. Después de could you, ¿qué viene? Lisette? Verb. Mm-hmm. Verb simple. Very good. Yes. Verb in simple tense or present simple. Right? Como pueden ver aquí. Make, call. Right? And here is calling. Aquí es call. Okay? Here call, here calling. Okay? Ahora, no está aquí, pero tengo una idea. Right? Y si yo quiero hacer esta oración utilizando el would you mind, ¿cómo hiciera ahí? How would you say it? Reto a alguien. Esta que teacher, sea. Your mind. Ah. Ajá. ¿Qué? Jessica. Would you call me later? Repeat it, please. Would you mind calling me later? Okay. Would you mind calling me later? Very good. Yes. Would you mind calling me later? Could you call me later? Would you mind calling? ¿Por qué? Porque viene un gerundo después de would you mind, right? Y el verbo está call. Automáticamente lo hacemos como un gerundo. Very good. Now, very good. Excellent. Ahora. ¿Esta? ¿Cómo la hiciera yo con un gerundo utilizando would you mind? Ah, que no sea Jessica. Juan José, teacher. Ok, vamos a ver. Could you mind making 10 copies on this paper? Ok, cerca. ¿Alguien más? Would you mind making 10 copies of this paper? Very good. That is correct. Would you mind making 10 copies of this paper? Y todas son preguntas. Of this paper. Alright, esta es la letter. Esta es la segunda, right? Would you mind making 10 copies of this paper? Ok. This last one. No quiero que nadie me la dé la respuesta. Porque ahora quiero ver que todos participen. All right. Let me see. This one right here. La que tengo aquí, quiero que me la conviertan. Would you mind? Me la mandan a mí ahorita. Would you mind? Aquí voy a ver quién está. ¿Quién necesita un poquito más ayuda? So, esta me la van a mandar utilizando Would You Mind. Ya hicimos dos. Right? Do the last one and send it to me. You have
2 minutes. 2 minutos para que me la manden. 2 minutes. All right, let me see. Okay, Vicky. Yes. Very good. Thank you. Very good, Julio. Very good, Alejandro. Very good, Johnny. Very good, Lisette. Very good, Coreas. Very good, Trinidad. All right, great. Jessica. Good, excellent. Very good. Very good, Oscar Ramirez. Very good, Victoria. Argueta, José Argueta. Sí. All right. ¿Qué es lo que viene después de Would You Mind? Y el G. Ah, ¿y qué me pusiste allí? El pasado. El D. You put contacted as contacting. Very good, Conrado. Very good. Escobar. Perfect. Good job. Okay. So now you know the difference, okay? Ahora ya ven, en la práctica ya pueden distinguir la diferencia, right? When we use would you mind, you use a gerund, and when we use could you, we use present simple. Right? Present verb. Okay. Sin tener que leer todo esto aquí abajo, la grande lectura aquí, right? So, let me see, let's stop here. Esta es una gráfica, let me see. Se lo pueden hacer como extra activity. Lo puedo hacer en group, lo puedo poner en grupo para esa actividad. That would be the small talk. All right, now. Let's do some activities. Okay. Now, just a little review.
ustedes pueden hacer, como decir, agregar un request más. All right. Johnny, can you read this, please? Puede hacer el papel de niño, por favor. Okay. Would you mind looking over my assignment? Assignment. Okay, assignment. Assignment. I'm not sure it's right. Okay. And could I leave class 10 minutes early today? Very good. And could I leave, cuando uno quiere agregar un poquito más de solicitud, right? So he's like, would you mind looking over my assignment? I'm not sure it's right. And, y, could I leave? Me puedo ir a la clase, de la clase 10 minutos temprano, right? Right? So you can add more requests than one, right? All right. So, be careful. It says here also, can you continue, Johnny? Okay. Would you mind looking over my assignment? Okay. Not at all. Very good. Can you read the explanation, please? When we answer this type of request with not at all, it means that we will do what the person requests. Exactamente, right. Aunque se ve como negativo, not at all, realmente uno quiere decir, lea las dos nubes arriba y abajo. Johnny, read the two clouds. I don't mind at all. Okay, I'll do it. Very good. So when you answer in a negative way, realmente está diciendo que está de acuerdo. You are in accordance to what the person is requesting, okay? Por ejemplo, para no perderlos, porque yo veo que los tengo bien concentrados en esto. Si usted dice, mira, te molestaría, digamos que venga el bus, o está en la casa. You're at your house. Y empieza a llover y la persona no cierra la ventana. O va en el carro y la persona deja una rajadita así de la ventana y se está metiendo el agua y la persona está de pasajero y es su carro, right? Y usted no quiere que le entre agua al carro. So, usted amablemente, how would you tell the person que cierre la ventana? Utilizando would you mind. Would you mind closing the window, please? Very good. Yes, for the mind, right? Yes, el pasajero. Very good, Johnny. Can you repeat it again for the class, please? Would you mind closing the windows? The window. The windows. Very good. All right. Very good. All right. Repeat it again, please. Dígale a alguien. Seleccione usted a alguien de la clase. Select someone from the class, please. Okay. Juan José, would you mind closing the windows? Would you mind closing the window? Yes. De forma negativa, please. Como en el ejemplo. Sería. Yes, I do. Okay. Coreas, está la información aquí en la pantalla, nomás es de leerla, right? La respuesta negativa. Johnny, can you repeat it, please? Coreas. Correa, would you mind closing the window? Right away. Negative. Oh. O no pueden ver la pantalla. Si no la pueden ver, díganme. Yes. Ah, okay. Okay. The negative.
La forma negativa. I don't mean... No. Okay. Let me see. Not at all. Okay. ¿Quién dijo eso ahorita? ¿Was it Vicky or Jessica? ¿Quién fue? Mi teacher. ¿Quién es mi teacher? Trinidad. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Johnny, can you ask Trinidad, please? Trinidad, would you mind closing the window? Not at all. Very good. Not at all, right? In negative. In negative. Very good. Remember, ella está utilizando el negativo, pero no es que no quiera. A eso me refiero. Por eso aquí dice, be careful. Be careful. Tengan cuidado. Be careful. Que porque la persona está respondiendo en negativo, no quiere decir que no quiera, sino que está aceptando que lo va a hacer. Esa es la diferencia cuando utilizamos the negative, cuando utilizamos el would you mind. ¿Ok? Es igual al español. Si usted le dice, mira, te molestaría cerrar la ventana, y la persona dice, no, no hay problema. No, no hay problema. No quiere decir que no lo va a hacer. ¿Verdad? Está diciendo que acepta que lo va a subir. Right? Mira, ¿te molesta cambiar la televisión? No. No, no hay problema. Not at all. No está diciendo que no quiere que lo cambie, sino que está dando a aceptar que no hay problema. La persona no se siente molestada de que usted solicite el cambio o algún requisito. Right? So, si yo le digo, Oscar Coreas, digamos que usted está viendo las noticias ahorita en casa, right? Imagine you're watching the news, right? Y usted me dice, Henry, venga aquí, ahí tenemos una fiesta, tenemos un pastel, un cumpleaños, right? De sobrino, hijo, lo que sea, right? Y usted me invita. Y está la televisión prendida. Ejemplo, right? Y yo quiero ver los deportes, yo quiero ver el partido. I want to watch the soccer game, right? Y usted está viendo las noticias, right? So, I'm there at your house, Coreas. And I ask you, y yo le pregunto, hey, Coreas, would you mind changing the television? Estoy pidiendo a usted que si le mostraría cambiar la televisión o el canal. Would you mind changing the channel? Negative? Not at all. Ah, very good. Not at all. Dando usted esta respuesta, Corea, ¿usted me está diciendo que no lo va a hacer? ¿O está aceptando que lo va a cambiar? Aceptando. Exactamente. La negación. Exactamente. Lo está aceptando aunque está diciendo la palabra negativa. ¿Right? Significa que a usted no le molesta. No me molesta a mí. A usted, no es que no va a hacer la acción. A eso se refiere el not at all when we use it in English also, okay? What I want for y'all to do is to not get confused that because it's negative, you think that, oh, no se va a hacer. No, you are actually agreeing, está de acuerdo y dice, no, no hay problema y le cambia el canal, right? Y me pone los deportes, right? So, no le molestó a usted. Por eso la solicitud es, would you mind, de forma cortés, de forma amable. ¿Ok? Aunque hay barras respuestas. I don't mind at all. Incluso, I don't mind at all, está en negativo, right? I don't. Teacher, I got a question. Sure, Julio. Is it possibly ask there, no, read away. It's possible. Yes, it's possible. It's possible. Yes, that is correct. No, right away, right? No, de inmediato se lo cambio, teacher. Teacher. Very good, excellent. Good job, yes. Remember, you can answer with no, not, I don't mind, or okay. Al final es okay, I'll do it. Es lo sencillo, right? Pero, o sea, teacher, se puede contestar de las tres maneras que están acá. ¿Verdad? Exactamente. Sí, incluso la que dijo Julio aquí también. Empezó con no, right away, right?
Es como que yo le diga a Lise, ¿podría bajarle la música? Right? Ejemplo, no es que tenga música ahorita, right? Y usted me diga, no, de inmediato, no, immediately, right? No, right away, como dijo Julio, right? Y le hace, whoop, hasta lo apaga, right? Right away, right? So you can answer with no, pero no quiere decir que no lo va a hacer, sino que está aceptándolo. No, in 1 minute. No, in 1 minute, right? In 1 minute, dijo Julio. In 1 minute. Right, 1 minute. Teacher. Let it teacher. Finish, right? Que termine la canción, ¿sabes? Yes. Una cuestión. ¿Esas tres respuestas significan lo mismo o tienen diferente significado? Ok, vale. Las que está arriba y abajo. Yes, teacher. All right. Tienen que estar relacionados con la negativa aquí. Not at all. Ok. Pero las tres significa que la persona no le molesta lo que uno le está solicitando. Y el niño le está diciendo, would you mind looking over my assignment? ¿Te molestaría ver sobre mi trabajo, right? Su trabajo quizás de clase, right? Oh, I don't mind, pero not at all, right? Y diciendo definitivamente no, right? No me molesta. Teacher. Okay? Thank you. Teacher. Yes. ¿Todas deberían de llevar el signo de admiración al final o no? Normally you do. Normally you do. Okay? Como es como una expresión. Exclamation. All right? Because not at all. Right? It's like cuando alguien te hace una solicitud, for example. Right? For example, si, ¿quién me hizo esa pregunta? Who asked me that question? Jorge Argueta. Okay. Jorge Argueta. Usted me puede decir, would you mind... Incluso se pueden utilizar los condicionales if. Le mostraría si le hiciera una pregunta. Would you mind if I ask you a question? Y yo le contestaría como, Jorge, not at all, right? Not at all. Como incluso con un tono más, más amplio, right? Como darle la certeza a usted que no hay pena, right? Not at all. So you normally use the interrogative, but it's not necessary, right? But it's necessary si va a haber un change of voice. Si hay un cambio de voz. Sí. Okay. All right, but thank you, Argueta, Jorge. All right, now that you saw this, let's look at, déjame cambiar esta diapositiva para acá. Hey, what happened? All right, here we go. Y lo que mencionó José Argueta temprano, right? Como que ya sabía que tenía esta dispositiva. Ah. Let me see. Oscar Ramirez, can you read, please? Use call. Good. Use could and will. To make for rescue? Formal. To make formal rescue? No, no dice rest. Dice request. Request. Very good. Ask someone to do something? To do. To do? Sorry. Ask someone to do something? Could and who? Would. Soften recuse. No, no es, no es recuse. Request. Eso. And make them more police. No es police. No es policía. Polite. Polite. Eso. Good job, Ramirez. Thank you. Okay, now we use could and would to make formal requests, right? Formalmente. Okay. ¿Y de qué forma? Eso soften, dice soften. Eso como, how do you say it in Spanish? ¿Suave? Yeah, como que en suave la situación, right? Delicado. Yeah, so it's like, no es tan, como dice, hey, tráeme eso, right? Like, brusco. Brusco, yeah, that's brusco, right? So you're more soft, right? Más como cortés,
right? More soft, often, right? Como endulce la situación y en la misma vez es más amable, more polite, all right? When you use could, right? So, remember, aquí está la estructura. Julio, ya que estás ahí. ¿Qué? Could you work on exercise number four? Exercise four. Right? Four. And then you have the verb base form, right? Verbo simple, verbo base, forma base, verbo simple, verbo presente, right? Como dijo Lizette temprano, right? Base form. También se le llama base form. Recuerda, cuando dicen base form, estamos hablando del verbo simple, el verbo present, right? Or infinitive. Right? So, could you work on exercise four? En vez de decirle, trabaje en el ejercicio cuatro, right? It's like, podría trabajar en el ejercicio cuatro, right? So, it's using the verb in simple present. Now, aquí está la estructura. Esta es la estructura para el could. Y como dijo Argueta temprano, José, we could use would también, okay? Would you work? También se cuenta. Pero aquí estamos viendo el could, all right? Let me see, next part. Gustavo, no lo escucho. Gustavo Alberto Montepec. Hola, thank you. Hi, can you read the second part, please? Right here, would you mind? Would you mind plus gerund to make for polite request? Okay, request. Request. Very good. Continue. Would you mind opening the door for me? Very good. Gerund equals base form plus ing. Very good, excellent, right? El gerundo es básicamente el verbo en base form, como está aquí. Base form, déjame poner mi base form here. Aquí el verbo open y se le agrega que ing. Ing. Misael. Okay, Misael, in your response, usted me mandó otro verbo que dice established. Sí. Ajá. ¿Qué establecido? No. ¿Ah? No, solo le quería poner si está bien. Ah, lo okay. Que le había mandado. All right. Ajá. All right, so así established, ¿verdad? Como que ya te quedó ahí grabado en la memoria del teléfono, ¿verdad? Está bien, established. All right, so I'm just asking. All right, so you are correct. Lo que me mandó está correcto. All right, very good. Good job, Misael. All right, so remember that the verb es el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Ahora, práctica. Temprano hicimos el would you mind, ¿verdad? Ahora quiero que hagan este. Would you mind opening the door? De esta forma. En el could. Vamos a ver. Temprano hicieron el could con would you mind. Ahora es vice versa. Quiero que hagan esta oración utilizando el could you. Acuérdense de la estructura. Quiero que hagan esta oración. Would you mind opening the door for me? Utilizando el could. Could you. ¿Lo vamos a mandar? Yes.
Yes, please send it. Hello, Eloisa. All right, I'm glad you made it to the class. Okay, no más faltaba usted para completar el grupo. Thank you. Thank you for joining. Okay, sorry. No problem, I understand. So I want you to make this one. Would you mind opening the door for me and convert? La van a convertir en could you. Could you. Siempre el mismo contexto. Right. Siempre el mismo contexto. Ahí nomás va a haber unos pequeños cambios. Que si pusieron atención ya saben cuál es la estructura. Vamos a ver, ya me están llegando los primeros. Okay, Coreas, good job. Juan José Conrado, good job. Johnny, good job. Jessica, good job. Julio, good job. Do, 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 do. Very good. Sí, este es usted. Okay, yes, Lise. Yes. Good job, Lise. Good job. Let me see. ¿Quién tengo aquí? ¿Quién es este? Jonathan. Good job, Jonathan. Victoria se equivocó de las instrucciones que di. Victoria. Sí, teacher. Okay, era esta oración. De lo contrario. Yes, hacerla como esta, okay. Ajá. So, okay. Aunque no está mala la que me mandó esta con de esta forma, right? So, sí. All right. Uh-huh. Ahora no. Pero era lo contrario. Yes, okay. Aunque la que me mandó no está incorrecta. All right. But I want gracias. To. All right. Thank you, Victoria. Okay, Argueta. Okay. All right, José Argueta, aunque no completó la oración completa. José. Yes, teacher. My question, I want to have a question. For me, no es como redundante. What? Teacher. For me. Sorry. Mm-hmm. Yes. Vicky, good job. Ajá, ¿quién me está hablando ahorita? Who's speaking? Hello? ¿Alguien dijo teacher? ¿Necesita ayuda? Hello? Sí, Trini, me perdí. Disculpe, ¿qué están haciendo? Se me fue el inter. Ah, ok. Estábamos convirtiendo esta. ¿Te acuerdas? Anterior me mandaron una sí, pero hasta. Would you mind, ¿verdad? Ahora es, this one, I want you to make it utilizando could you. Ah, ok, perfecto. Ahorita le hago eso. Ok, no problem. Thank you. No problem. Teacher. Ok. All right. Let's continue. Teacher. Yes, Julio. Second attendant. Okay, thank you. You're correct. Thank you. Yeah. Because you're doing a great job, man.
Están haciendo un buen trabajo que ya me fue el tiempo a mí. All right, so I se los dejo ahí. Okay, what I'm going to do is, while I'm calling the attendance. This emotion. Yeah, right? But yo pienso que ya agarraron bien este concepto, right? So I want you to analyze the pictures, los dibujos que están aquí. All right. Let me see. Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Okay. Quizás tiene conexión. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Eloísa Beatriz. Present. Thank you. Gerardo Efraín. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right, thank you. Johnny Omar Torres. Present. All right, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present, teacher. Thank you. Present. All right, Jose Daniel Argueta. Present. All right, thank you. Jose David Rivera Aquino. Present, teacher. Very good. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. All right, great. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. All right. Let me see. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. All right, thank you. Oscar Correas. Present, teacher. All right, great. Let me see. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right, great. Rosa Lisette. Present. All right. Vicky Gutierrez. Present, teacher. All right. Victoria. Present. All right, great. And Jessica. Present. All right, awesome. Great. Okay, estamos todos aquí ahorita. 20. Teacher, bueno, present. Yes, Trinidad. I got you, Trinidad. Aquí la miré, pero dije yo, se le fue el inter o algo. Está fallando. Sí, pero aquí la pude ver en la pantalla, so ya la puse presente. Okay, no problem. Okay, let me see. Thank you. Okay, no problem. Okay. Let me see. Okay. Where is that at, Lisette? Where is that? Is that in Conchagua? The picture? The picture is de Conchagua, or where is that? De una isla allá atrás. I was wondering. where is that? It's a nice, mira bien el view and everything, right? Nice picture. Nice picture. All right, let me see. Where, look at this, right? Hablando de pictures, right? Talking about pictures. What do you think about these pictures, right? What do you think about these pictures? These are like different scenarios, right? This is like some houses, and here you have this. What do you think about this? I want you to analyze it. Quiero que lo analicen and just think about it. Quiero que vean todo lo que está aquí, and I want you to analyze and tell me, what would you ask si usted fuera esta persona? Right? Quiero que todos observen estas fotos, and I want you to analyze. Aquí está un ejemplo, right? Let me see.
Vicky. Yes, teacher. Would you, can you read the first one, please? Would you mind putting out the fire, please? That fire, please? Very good. So who do you think is asking that? ¿Quién cree que está haciendo esa pregunta? Who do you think is asking the question? This guy or this guy? Number two. This one? Yes. Okay. What do you think he's going to say? ¿Quién me puede dar una respuesta ahí? He's asking him, would you mind putting out the fire, please? ¿Puedes apagar ese fuego? Como pueden ver, todo el humo está viniendo a la casa de él, right? All the smoke is coming to his house, right? Right? So, what do you think he's going to answer? ¿Qué creen que él responde? What do you think the answer would be? Ha. No. No a problem. No a talent. No okay. Talent. All right. No problem. All right. So él lo apagaría entonces, right? All right. Yes. What about, so any other opinions? No, not I. Huh? He says meh. Meh. A mí se me hace que no. Neles, se ve bien así bien. Neles pasteles, como dije, ¿no? What do you think? Ahí like, ah. Right? Like Johnny said, ah. Habla con el humo, le está tirando aquí, right? So, what do you think? What do you think he would ask? What do you think his answer is? Lizette, ¿qué cree usted que sería la respuesta de él aquí? Él le dice, hey, ¿puedes? Can you turn out the fire? Would you mind putting out the fire, please? What do you think he's going to say? No. Just like that, right? Nope. Hasta con humo, right? Nope. No, right? Nope, I like it most. Mess, no, I like it most. Next year, I see it. Tomorrow, right? What do you think, huh? Any other? No, it's my side. Ah, it's my side, right? Es mi lado aquí, right? It's my side, right? What else? What do you think? ¿Han tenido ustedes vecinos que incomodan? Have you had neighbors that? Yes. Yes, right? Till now, right? So, podemos, can we imagine that maybe you could ask some of these questions too? Okay, now, pregunta. What question or what request would you ask your neighbor? Le puse eso como para reflexión, como ve, yo he tenido algunos así también, right? I've had many neighbors like that. Here, aquí en el país y en Estados Unidos also, right? Where I've been in apartments, right? Condominios or apartments, and there are people that just, no entienden, right? They don't have no discipline, right? So, I see. Yeah, they're just wild, right? They're just wild, right? And what savage, right? So what do you think? Okay, give me an example, right? You, ustedes, you, everyone in the class, whoever wants to participate, right? If está la audio abierto, it's open. I would like for you to give me a request. Una solicitud que usted le hiciera a su vecino. Something that you would request your neighbor. And I would like for you to use, would you mind, or, pueden utilizar, would you mind, or could you? Could you please, or derechito al verbo, could you turn off the music? Or, if I was your neighbor, si yo fuera su vecino, ¿qué me dijeran ahorita? Y si todo está bien, inventen, make up something. What would be your request to me as your neighbor? Could you clean your house? Could you clean? Order you clean your house? Oh, very good. Thank you, Julio. Anyone else? Participation? Would you mind
putting out that your cigarette, please. Okay, all right, your cigarette, please. All right, very good. Anyone else? Thank you, Johnny and Julio. Anyone else? You can use, pueden usar este ejemplo o propio de ustedes. I'm just giving you a different perspective. Le estoy dando una diferente perspectiva. A different perspective. But at the end, sería su ejemplo, right? What? Anyone else? Conrado, ¿tienes algo en mente? Te veo pensativo. Sí, sí, teacher, pero quería saber cómo se diría la palabra volumen. Ok, volume. Volume. Okay, entonces sería, would you mind the volume, the music? Gerundo, Conrado. Ah, ok. Would you mind, ¿qué quieres que le baje, verdad? Yes, okay. Teacher. Would you mind turning down? Would you mind turning down the music? Okay, the music. Very good. Or the volume. Bajale al volumen, right? Turning down the volume or turning down the music. Repeat, Conrado. Would you mind volume? No. Turning down the music. Okay. Pero quiero que lo digas con el volumen. En vez de music, ponerle the volume al final. Dale de nuevo. The volume, okay. Would you mind the volume? No, music. El ING, Conrado. Come on. Vale. Would you mind turning down the volume? Would you mind turning the volume? No, turning down. Would you mind turning down volume? The volume. The volume. Very good. The music. No, ya el volumen, right? Okay. Okay, dale otra vez. Would you mind turning down the volume? Would you mind turning the volume? No. Turning down. Would you mind turning down the volume? All right. Turning down is bajar al volumen. Would you mind turning down the volume? Excellent. Good job. ¿Alguien más? Yes. What do you mean? No smoking in the blast, in the blast? In the what? In the place. Place? Lugar? In the place. Very good. Excellent. Good job. Anyone else? Adiós más. Teacher. Me, teacher. Okay. Okay, Eloisa. Teacher. Could you turn off the light, please? Okay, yes. Good example. Thank you, Eloisa. Great. Could you turn off the light, please? Very good. Okay, ¿qué más dijo aquí? Anyone else? Me, teacher. Okay. Could you pick up the trash, please? Excellent. Pick up, right? Y ya no está hablando del pick up, ¿verdad? Está hablando de pick up, el verbo pick up. Recoger. Recoger o levantar la basura, right? Very good. Good example, Vicky. Lisette. Thank you. ¿Cómo se dice amarrar? Okay. Depende. Porque yo quiero decir amarrar el perro. ¿Cómo? Amarrar el perro. Oh, okay. Could you tie up? Could you tie dog? Could you tie up? Tie up. Se escribe así, se lo voy a escribir, dice, ok, tie up, es un phrasal verb. Teacher, ok, la palabra, ok, hola, dame un momentito, Jorge, que después de dice, ok, no hay problema, dice, Could you tie up the dog? Excellent, very good. Lizelle,
could you tie up the dog? Very good. Okay, Jorge, I see. Good job, Lisa. Sorry, teacher, no, no problem. Estaba platicando. Okay. Teacher, no sé cómo se pronuncia esta palabra, pero apagar garbage. Okay. Garbage. Could you put out the garbage fire, please? The fire garbage. Fire. Yes. All right. Que está incendiando la basura, ¿verdad? La basura, ¿sí? Yeah, okay. Very good. Very good, Jorge. Good job. Thank yes. You. Very good. Yes. Garbage. Now, remember, there is a difference between garbage, lo que acaba de decir el compañero aquí, garbage and trash. Right? Los dos significa basura para nosotros. But in English, hay una pequeña diferencia, right? Como muchas palabras, right? There are many words que en español significan lo mismo, pero puede tener un poquito de diferencia, aunque las dos significan basura, all right? But, ¿cuál es la pequeña diferencia? Garbage es, is the leftovers. ¿Puedo decir la palabra leftover? Yes, I can. Leftovers son los restos, lo que queda de comida. Ok. Prácticamente, cuando usted tira la, cuando ya dice, tú no terminas, ajá, los desperdicios. Thank you, right? Thank you. Yes. Leftovers of food, los desperdicios de comida. That is correct. Anything that has to do with the food, la semilla, la cáscara de mango, right, whatever, the sandía, that's all related to garbage, right? Todo eso tiene que ver con, yes, with garbage. Los orgánicos. Yes, orgánicos. Exactly, right? Básicamente así está la diferencia. Trash es en general, todo lo que es basura, ya sea en la calle, el papel, el sofá que está en medio de la calle, de la canaleta, del río, de la quebrada, todo eso es trash. Pero cuando uno habla de garbage, es prácticamente lo que uno tira de casa. ¿Ok? Cuando viene el camión o algo así, lo que uno tira de casa. But, los dos tienen que ver con basura. Right? Ahí nomás para la palabra que utilizó Jorge, me gustó porque tiene algo diferente. Right? Right. Aunque los dos se pueden utilizar interchangeably, right? Pero ahí nomás le estoy dando la pequeña diferencia. Right. Very good word, Jorge. Very good word. And thank you, Lisette, también thank por you. Esta palabra nueva para algunos. Tie up, que tienen animalitos, right? All right, let's continue. Let me see. Anyone else? ¿Alguien más que quisiera decirle algo a su vecino? Right. En este caso sería yo. Yo, teacher. Ok, Victoria. Dígame. Could you tidy up your room? Ok, could you tidy up? All right, very good. Tidy up. Tidy up. Tidy up. Tidy up. Tidy up. Como cowboy. Tidy up, right? Very good. Tidy up es prácticamente empezar a poner en orden el cuartito, ¿verdad? Ponerlo más apretadito, la cobija ya más apretadita, todo bien organizadito. City up, eso significa, ¿ok? Good word, Victoria. Great word. Es una phrasal verb también, utilizando el up. Right? Good job, Victoria. Excellent. Good example. Anyone else? ¿Alguien más? Oscar Ramirez. Ok, very good. Ramirez? Ok, teacher. Could you lower your tone of voice in your class? I need sleep. I need to sleep. I need to sleep. Very good. Excellent. Good job, Oscar. Yes. Excellent. Very good. Right? He estaba hablando el tono, right? The tone of voice. Good words. Oscar. ¿Alguien más que dijo aquí algo? David, teacher. ¿Quién? David, teacher. Okay, David. Go ahead. David Rivera. Go ahead, David. Could you tour of the TV? Very good. Excellent. Yeah. All right. Maybe you want the TV to turn off. Very good. Excellent. Good job.
Good job. Now, let me see. Now, I have a small activity. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okay. Número 3 y número 4 está aquí abajo. No tiene números. Es que si no están poniendo atención a la pantalla, se van a perder. Right? So I hope you do not make the mistake. 1. Déjenme ponerlo aquí. This is number 1. Aquí sale el 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. All right, so you have 6 in everything. Hay 6 en 3 partes. Here, here, and here. Okay, now, here, land. Me your phone, okay? Préstame tu teléfono, right? ¿Y cuál corresponde a esta? Lend me your phone. Nomás porque dice número 1 no quiere decir que va aquí. Es the number 1. Very good, very good. Number 1. Aquí está él con el teléfono, right? Entonces, después que usted conecte el verbo con el contexto, préstame el teléfono, dice aquí. Lo vamos a formar como estamos viendo ahorita, de forma educada, con cortesía, right? ¿Podrías prestarme tu teléfono, por favor? ¿Ven la diferencia? Préstame el teléfono. O, ¿podrías prestarme el teléfono, por favor? You see the difference. ¿Ven la diferencia? Lend me the phone and could you lend me the phone? Yes. No sé, nosotros, a mí en mi caso y el de Vicky, nos fuimos en el módulo anterior con usted, pero en lo que recordamos que nos habían explicado, could you siempre iba acompañado de un please de forma formal. ¿Cómo? Nos habían explicado que could you por lo general iba como de una forma formal, por decirlo así, siempre iba acompañado de la palabra please o por favor. Sí, sí, Jorge. Ahora, okay. Ahora dime, ¿puedes ver la pantalla? Sí. ¿Me puedes leer la número 1 aquí abajo, por favor? Sí. ¿Me la puedes leer? Could you lend me your phone, please? Vaya, ahí está. Uh-huh. That is correct. Todas esas siempre tienen que llevar a, o sea, como había explicado, como de forma formal, el por favor. Ahorita refresqué cuando usted estaba diciendo de la forma como lo pedía, ¿verdad? Ok. Ahora, yes, that is correct. Porque normalmente se utiliza el please, right? Uh-huh. Pero se puede omitir. Ok. Could you lend me your phone? Pero agregándole el please, como dice Jorge, agregándole el please, aumenta la cortesía. Right? Al igual como cuando uno lo dice en español, me podrías prestar el teléfono, y después le agregamos el por favor, right? Y also, you can also put please, Jorge, el please también puede ir después de you. Ah, okay. Okay. Tenía duda en la, okay. Que, uh-huh. En la que hice, porque en la estructura pensé que estaba equivocado, lo he dicho de las dos formas incluso. Ajá, incluso hay una tercera. ¿Y esa cuál es? ¿Alguien la sabe? Los que estaban conmigo en el módulo anterior, ¿se acuerdan? Porque esto lo vimos en el módulo 2. ¿Is can? No, estamos hablando del please.
Okay, aquí va al final, right? Mm-hmm. Could you lend me the phone, please? También puede ir después del subject. Could you please? Could you please? Right? Okay. ¿Podrías, por favor, prestarme el teléfono? ¿O podrías prestarme el teléfono, por favor? ¿Y cuál es la tercera? What is the third one? So, entonces, Jorge, usted nomás vio dos. Recuerdo solo haber visto dos. Ok. La tercera es, el please puede venir antes. Please. Please, incluso en español, ¿no? Por favor, ¿podría prestarme el teléfono? Fíjese que cuando yo lo hago en el computadora, primero del please. Ya, yeah. En inglés se utiliza el please al inicio, se puede utilizar. Se puede utilizar antes del subject. I mean, antes del verb, could you please, y luego al final. Okay. So ahí está para que, algo extra ahí para usted, Jorge, y para el resto de la clase. All right. Gracias. So you can say please, right? Incluso en español también lo podemos hacer, right? Por favor, ¿podrías prestarme el teléfono, right? Como suplicando, right? O ¿podrías por favor prestarme el teléfono? O ¿podrías prestarme el teléfono, por favor? Right? So you can use it three ways. So thank you, Jorge, for asking me the question. Thank you, teacher. All right, no problem. Okay, do number two. Number three, number four, number five, and number six. Quiero que hagan esto del 1 al 6, pongan take y luego la respuesta, como decir así nomás, sin cortesía, sin nada, right? Just lend me your phone, como aquí, préstame el teléfono, right? Lend me your phone. Take. Que vamos a enviar. Yes. Tienen para hacer esta actividad, les doy el resto de los minutos que nos quedan. Es. Esta, ¿eso está en el manual, perdón? No. Esta es no, actividad no. Fuera del manual. El manual ya, prácticamente ya vimos las dos páginas, las únicas que habían sobre este tema, que era la 29 y la 30. Entonces yo les estoy dando algo extra. Esto sería lo último. I want you to... Pero sí está relacionado con el tema del manual. Eso sí. So I want you to write. Quiero que escriban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongan el verbo y luego... el complemento. ¿Lo relacionamos o cómo? Exactamente, dice? Así como está la 2. En la 2 okay. Ustedes van a poner lend me your phone. Préstame tu teléfono, right? Cuando ustedes terminen esto, right? Take, hold, give, turn, post, right? Take es como llevar. No. Toma una foto. Yeah, exactly. Tomar. No tomar como de beber. Teacher, y post, la última, number six. Ok, post, estamos hablando de postear, estamos hablando del área postal. Ok. Ok. Thank you. Ahí ya estamos hablando del sistema postal. Ok, post. Y esta give, como dame, right? All right. Dame que give la puerta abierta. Give no. Mi foto. Mm. No. Give esta carta. Mm. Give the case. Dame el volumen para abajo. No. No. Dame un aventón.
Yes. All right. Give me a lift. Esto es lo que significa lift. Una mentón. Así literalmente es lo que significa. En el ámbito inglés así común. Give me a lift. De ahí vino la palabra. En Estados Unidos tienen un sistema de Uber que se llama Lyft. Por si alguna vez van a Estados Unidos, tienen el Lyft. So aquí tenemos Uber en Estados Unidos también. But tienen otro que se llama Lyft, Aventón, right? Para que vean cómo son. Sí tienen palabras allá que pegan. Porque sí, sí son famosas. Teacher, ¿y la number five? Turn. ¿Qué significa? Lo que tú estabas hablando temprano. Sí, okay. El volumen. Exacto. Right, turn. Thank you. Es esto. Thank you, teacher. Okay. All right, turn. Turn the volume down. All right. Ya sea para abajo o para arriba. Okay. Pero es el cuando uno le mueve a la al switch para subir o bajar el volumen. A eso se refiere turn. Incluso when you're driving, cuando uno va manejando, le mueve el botoncito, right? Para subir o bajar, o en casa. Right. Teacher. Yes. Teacher, solo le íbamos a hacer las flechitas así. Oh, no. Vaya, después que terminen esto, after you finish this, ya que las tienen ya completas, las van a utilizar aquí, como la número uno. ¿Se utiliza cuál? Could. Todas serían could aquí. Could. O would. No, o would también, pero utilicemos el could. Utilicemos el could. Yes, como está aquí so arriba. Could. Right. So van a utilizar estas mismas frases, pero convirtiéndolas con could you en la número 2, número 3, aunque está cortada aquí, right? No le pude tomar bien la captura. So, cut it here. This is number 3. Esta sería la número 3. Vean aquí, por favor, number 3, number 4, de la 4, de la 5 y la 6. En la parte B, en part B, aquí van a convertir esta, como pueden ver aquí dice número 1, right? Could you lend me your phone, please? Número 1 aquí, la convertimos en would you mind lending me your phone, please? Aquí vamos a utilizar el would you mind. Lo que acabamos de hacer temprano, convirtiendo esto a would you mind, es lo que van a hacer aquí. Primero esto. Luego aquí. Luego esto. Then you do part B. This is part A. This is part B. So, para ayudarles, para que se vea bien simple y organizado, vaya, la número uno, como no está ahí, está la número dos, va. Digamos la número dos, así me lo van a hacer, miren, así lo van a escribir en su cuaderno, la número uno, a la par, abajo, o como quieran, número dos, lend me your phone, right? Así está aquí arriba, right? Lend me your phone. Right? Así está aquí arriba. Lend me your phone. Por eso siempre que cambio esto. Vamos a empezar de nuevo. Number two. Lend me your phone. Right? Y luego abajo vamos a poner Could you o lo pueden hacer a la par o algo, right? O le pueden hacer una flecha conectándolo como ustedes quieran, con tal que esté organizado. Could you lend me your phone, please? Okay. Question mark, right? Utilizamos el question mark, no se les vaya a olvidar. Cuando hacemos el could or would you mind. Remember question mark. Y luego,
Finalmente, would you mind lending me your phone, please? ¿Ya miraron? Yes? Yes. Okay, so esto sería para la dos. Para la dos sería, lend me your phone. Could you lend me your phone, please? Would you mind lending me your phone? Ya utilizando el gerundio, right? Así es que para lo número uno, ¿quién tiene ya la uno hecha para demostrarla aquí en clase? Por ejemplo. I think finish, teacher. Okay, give me number one. Yeah. Take. Se la voy a enviar, teacher, y me dice. No, I want you to say it here. Okay, entonces, alguien que lo quiera decir, por favor. Me. Okay, great. Eloisa. Okay, go ahead, Eloisa. Would you mind taking me a photo, please? Okay, but give me the first one. Take. Okay, could you take me a photo? The first thing, lo primero que tienen que hacer es esto, ¿verdad? Let me see. Take. Take. Sorry. Give me the first take. Step. Yes, take. Luego. Could you take no. a photo, please? No. Okay. Ve aquí el ejemplo 2, Eloisa. Mm-hmm. Dice, lend me your phone, right? ¿De dónde sacamos esto? De la primer parte. Right? Aquí arriba. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo iniciamos la primera parte? Take. Mm. Ok, ¿alguien que la tenga hecha? Me, teacher. Ok. Take my photo. Ok, take my photo. Vaya, hoy sí. Take my photo. Okay. All right. Sorry. Okay, remember, Luisa, tiene que hacer esta parte primero. Take my photo, lend me your phone, hold, y luego compliment, give, compliment, turn, compliment, post, y luego empezamos con could and then would. Okay? All right, let me see. Vicky, take my photo. Could you take my photo, please? Very good. Could you take my photo? Please, right? All right. Very good. And finally? Would you mind taking my photo, please? Would you mind taking my photo, please? My photo, please. All right. Very good. Y luego le ponemos question mark at the end. Very good. Would you mind taking my photo, y luego le ponemos coma antes de please. Recuerden que poner una coma antes de please. You have to put a comma, alright? So, very good. Así sería, right? Ahora, si usted quiere ponerles como están en los dibujos también, alright? But, el dibujo aquí 3 y 4, pues lo pueden hacer así. Pero siempre van a hacer las 3. The first part, then could you, and then would you. Los dibujos es como para darles una, como algo significativo, right? Something to observe, no nomás las letras. Okay, so ya hicimos number one and number two. You only need to do 3, 4, 5, and 6, right? All right, when you finish, send it to me. All right. Ok, si le tomaron captura a eso, tómenle porque ya la voy a quitar.
I'm going to take it off. So one, two, three. All right, great. Now, send it to me. We are finished. Ya terminamos. All right, I'm going to take the attendance. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Alejandro. Present, teacher. Thank you. Eloisa. Present. Thank you. Gerardo. Efraín. Yes. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Great, thank you. Johnny? Present. Thank you. Jonathan? Present. Thank you. Jorge Argueta? Present, teacher. Thank you. Jose Daniel Argueta? Present, teacher. Thank you. Jose David Rivera Aquino? Present, teacher. Thank you. Jose Escobar? Present, teacher. Thank you. Juan Conrado? Present. Thank you. Julio Gonzalez. Present, present. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Oscar Correas. Okay, se le congeló ahí. Lo puedo ver, Oscar. Present, teacher. Okay, no problem. No. Present. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. And Lisette? Present, teacher. Thank you. Vicky? Present, teacher. Thank you. Victoria? Present. All right. Jessica? Jessica? Okay. I see you. Maybe you have your internet connection problem. But no problem. Ahí la puedo ver, Jessica. Ay, no la escucho, pero ahí la puedo ver, que está tratando de desconectar el audio. Present. Oh, no problem, I got you, I got you. Ya la puse. Okay, Jessica. Let me see. Okay, class, we are finished, and tomorrow we will continue. I hope you learned and got something from the topic today of using could and would. Would you mind? And tomorrow, teacher, tomorrow. Se tenemos que mandar. Yes. Right. Esta sería la actividad 1 de esta, Unit 3. Unit, esta segunda parte del módulo. Teacher. La primera. Hay que mandarlo ahora en la noche. Yes. Ok. Bueno, si no lo han terminado, lo aceptaría antes de las 12. Ok. Esto sería el. Ya lo voy a poner aquí escrito. This would be activity number one. Actividad número uno. Ya iniciamos desde cero. Ahí para hacer una nueva evaluación al final del módulo. All right. This is activity number one. Okay, class. Have a good night. Take care. And tomorrow we will continue. And thank you for your participation. Se fue rápida la clase, and I see you. Good night, everyone. The only person that stays is Santiago Escobar, Jose Escobar. Right? Mañana es Conrado, y luego el lunes Julio. All right, class. Good night. Thank you for your participation. Good night, teacher. I see you Thank tomorrow. Thank you, teacher. Bye-bye. All right. Have a nice night. See you next day's class. All right. Teacher. See you. See you teacher. Tomorrow. Oh. Teacher. Yes? Mañana no sé si vendrá tiempo, teacher. Ok, well, trate de conectarse, Julio. Ok. Okay. All right. No problem. All Thank right. you, teacher. All right, night. Let me see. Good night. Thank you. Good night, teacher. All right. Good night, everyone. Tomás Escobar. Hi, hello, Escobar. How are you? Okay, these are your 10 minutes.
Okay. ¿Alguna lo que, lo que quería que me... ¿Alguna duda sobre el tema que miramos ahorita? Sí, o sea, estaba bien sobre, sobre el could, el could you y el would. El would you lo mismo. Sí, pero estamos viendo el would you mind. 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 Would you mind, right? ¿Te molestaría o te importaría? Y luego la acción cuando uno está solicitando alguien, algo, right? Like, for example, if I'm right there in your house, yo te solicito o te hago un pedido, right? Por ejemplo, mira, would you mind, te importaría cerrar la puerta, right? Would you mind closing the door, right? Ahí es donde utilizamos el would you mind. El could you es, puedes o podrías. Dos formas de solicitar de forma amable, de cortesía, okay? So we use would you and could you. I mean, could you and would you mind. Como todos los... ¿Hay diferencia entonces? Sí, hay diferencia. Pero no, no mucha, porque siempre estamos solicitando algo. All right? So that's what this is about. De esto se trata. De esto es lo que se trata el tema, right? And remember that, vaya, por ejemplo aquí. Number one, ¿lo puedes leer, Escobar? Could you lend me? And está el... Number one, right here. La primera, donde dice what you question. ¿Cómo? Right here. ¿Dónde están las imágenes? Yeah, donde está el puntito rojo. ¿Lo puedes ver? Yeah. Okay. Donde dice, could you lend me your phone, please? Very good. ¿Ahí qué quiere decir? ¿Podrías? Prestarme. ¿Podrías prestarme tu teléfono, por favor? Vaya, very good. Entonces, imagínate que me lo estás haciendo la solicitud a mí. Ahí están dos personas, ¿verdad? Para que vean una gráfica, un dibujo. Le está pidiendo él, prestado a él el teléfono, right? Entonces, dímelo a mí, pero utilizando un lapicero o un lápiz. Dímelo. Teacher, could you lend me your pencil? Please. Your pencil? Please. Very good. Ahora dilo sin tanta pausa. Could you lend me your pencil, please? Vaya, very good. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás solicitando? Sí, ¿qué me sí, estás... sí, podría. Dime. Que me preste el lápiz. All right, very good. Pero no es preste lápiz, sino podrías prestarme el lápiz, por favor. All right. Podrías prestarme el lápiz. También sería, could you please, no? Could please you, no, así va. No, no, tampoco. All right, now. Ahora. What about would you mind? ¿Puedes leerlo, por favor? Lending me your phone, please. Okay, vaya. Pues enfoquémonos al verbo.
No te esfuerces tanto como tratar de, oh, no, tampoco, Jorge. Relax, relájate, ¿ok? Would you mind lending? Ahí está, sin tanta fuerza, sin tanto, right? Would you mind lending? Ah, vaya. Would you mind lending me your phone number or your phone, please? Vaya, ahora regresemos a lo que me dijiste a mí, el lápiz. Would you mind lending me your pens, please? Vaya, very good. ¿Y ahí qué estás diciendo? ¿Te molestaría prestarme? Sí, sí. Right? ¿Te molestaría o te, right? Yes. Prestarme tu teléfono, prestarme tu lápiz, por favor. Y yo te puedo decir, no, pues no, claro. Las dos son solicitudes, right? Lo único que una usa el gerundo y la otra usa el verbo simple, ¿ok? ¿Es todo lo que en la primera, donde could you, o sea, como podrías prestarme, y en el would you mind, te molestaría. Ajá. Would you mind? Mira, te molestaría. Mira, como cuando uno dice, mira, disculpa la molestia, right? ¿Estás de verdad molestando a la persona? No, right? Uno lo dice de cortesía, right? Mira, disculpe la molestia. ¿Realmente le estás diciendo a la persona que lo estás molestando? ¿Verdad que no? No, o sea, simplemente le estamos como una forma muy diferente de... Exactamente, de una forma educada, de una forma cortés. Por eso se dice también en inglés, would you mind, right? Would you mind, right? Como cuando uno dice, mi disculpe la molestia, ¿verdad? Y luego, disculpe la molestia, ¿puede mover su carro? Right? Lo mismo cae aquí. Would you mind moving your car, please? Would you mind turning off the light, please? Okay? Would you mind take my phone? Taking. ING, si utilizas el would you mind, el verbo va a ir en gerundo. Would you mind taking my phone? Yes, very good. Eso, así sería. Taking my photo, right? Como la número uno, aquí está aquí, ¿verdad? Photo. Uh-huh. Would you mind taking my photo? Ok, dame otra aquí. ¿Y esta turn? Es que esa turn, no sé qué significa. Ok, yo lo dije en clase, right? Turn es cuando hablamos de girar o bajar el volumen, como el botoncito, right? So, en este caso, entonces, sería esta. Sería, utilizando el call, sería could you turn the volume down. Excellent. Y ahora please? Y ahora con would you mind? Would you mind turning? Eso. The volume down. Ah, vaya, ya lo agarraste. ¿Ya ves? Very good, Escobar. Así es. Gracias. Sin tanta vuelta. Very good, Escobar. Good job. Así es como vas a hacer la actividad. Okay? So, thank you for staying the 10 minutes. Okay? Y good practice. Good practice. Excellent. Excelente. Buena práctica. Thank you, teacher. Right? Okay, Escobar, have a good night. And I see you tomorrow, okay? Feliz noche. Have a good night. Okay. All right. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.